Vámonos al 30 de noviembre del año 1990 con motivo de la final de los 5000 metros masculinos en los 16 Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe. Tenemos aquí a los competidores, destacan Herder Vázquez de Colombia, destacan los mexicanos Marcos Barreto y Arturo Barrios, también como tenemos ahí a Domingo Batista. Todo listo para el balazo de salida. En este momento los competidores, en este momento arranca la competencia. 12 vueltas y media a la pista atlética aquí de Ciudad Universitaria, específicamente la pista legendaria de los Juegos Olímpicos de México 1968. Aquí estamos rápidamente, al frente se van los mexicanos, vemos a Marcos Barreto que se lanza al frente. Recuerden que la Ciudad de México se encuentra a 2250 metros sobre el nivel del mar. Eso significa que para algunos competidores va a ser algo difícil competir a gran exigencia en el aire enrarecido de la Ciudad de México a esta elevación. Rápidamente se está conformando un grupo que se va al frente, se está partiendo la parte posterior. Posiblemente algunos competidores del Caribe que no están acostumbrados a competir en la altitud. Estamos a punto de completar la primera vuelta de estas 12 vueltas y media que consta la prueba de los 5000 metros. Vemos que al frente van los dos mexicanos, Marcos Barreto seguido de Arturo Barrios. En tercera posición tenemos al corredor Batista de República Dominicana y en cuarto lugar tenemos al colombiano Herder Vázquez. Hemos pasado la primera vuelta alrededor de 1 minuto con 6 segundos. Veremos en cuánto pasan los 600 metros. Empieza a quedar otro competidor. Se trata del corredor de Surinam, Pinda Pramedi, así como también Marlon Williams de Islas Vírgenes. En este momento cronómetro marca 1:28, 1:29 y al frente Arturo Barrios tomando liderato, seguido del otro mexicano Marcos Barreto. Son los favoritos ya que están acostumbrados a competir a estas altitudes. 1:38 los primeros 600 metros, 66.3 segundos la última vuelta. Veremos cómo lo van haciendo los mexicanos, cómo van pasando las vueltas en esta exigente competencia. Vemos al colombiano Herder Vázquez que va en tercera posición, quien también dio la pelea durante los 10.000 metros ganados por Dionisio Cerón en estos Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe de 1990 con sede en México, Distrito Federal. Se empieza a quedar el corredor Domingo Antonio Batista, el corredor de Dominicana, y solamente se van al frente los mexicanos. Le da un relevo Marcos Barreto, se adelanta a el corredor Arturo Barrios Flores, el corredor mexicano, el legendario, quien ostentara el récord mundial de los 10.000 metros en la pista en Berlín, específicamente en 1989, corriendo 27.8 al frente el mexicano Marcos Barreto. Se cumplirá una vuelta más, aquí se cumplirá el primer kilómetro, veremos en cuánto pasa la última vuelta. Primeros 1000 metros en 2:44, última vuelta 65.8 segundos, van muy fuerte, solamente el colombiano Herder Vázquez trata de pegarse, se ha quedado ahí el corredor de Jamaica, también es el corredor Linton McKenzie quien trata de pegarse un poco junto con el otro corredor dominicana que ya se quedó, Domingo Antonio Batista. Solamente tres al frente, los dos mexicanos Barreto y Flores, y Herder Vázquez el colombiano quien trata de hacerle frente a la gran potencia aeróbica que están mostrando los corredores mexicanos acostumbrados a competir en el aire enrarecido de la Ciudad de México. Empiezan a alternarse la punta, en este momento se va al frente Arturo Barrios Flores, poseedor de la marca mundial en este momento de los 10.000 metros. Marcos Barreto en segundo, Herder Vázquez en tercero, el de Colombia. Recuerden que los tiempos más rápidos que se hayan corrido jamás a la altitud de la Ciudad de México corresponde en este momento a Juan Máximo Martínez en un chequeo previo a los Juegos Olímpicos de México 1968. Una vuelta más en este momento, 65.9, la última vuelta para 3:56 en este momento, marcando el cronómetro oficial de la prueba. Les comentaba que los tiempos más rápidos corridos a la altitud de la Ciudad de México en los 5000 metros es ese 13:57 en una prueba de control, también denominada chequeo, antes de los Juegos Olímpicos de México 1968. Pero si bien es cierto, ese registro existe, pues no fue una competencia oficial, de tal manera que está marcado con un asterisco ahí como una competencia que pudiese tomarse en cuenta.
Tenemos la siguiente otra marca, corresponde a Francisco Pacheco, el corredor de la Ciudad de México, con 14.01.6 en 1985 durante el Campeonato Nacional ahí en la SF. Otro tiempo también a considerar fue el 14.02 de Domingo Tibaduiza, obtenido en los Panamericanos de México 1975. Se está quedando el colombiano Herder Vázquez, se va al frente Arturo Barrios y Marcos Barreto. Una vuelta más en este momento para 4.57, 66.2 la última vuelta, 66.2 segundos, se están escapando los mexicanos. El colombiano Herder Vázquez tratando de hacerle frente a estos mexicanos, pero está empezando a sufrir las consecuencias de correr a esta altitud en la Ciudad de México. Al momento de pasar por la marca de los 200 metros, se cumplirán 5 vueltas a esta pista, lo que significa los primeros 2.000 metros. Veremos en cuánto pasan la marca de los 2.000 metros. 5.28, 5.29, parece que 5.30, no, 5.29, 54 los 2.000 metros. Últimos 1.000 metros, 2.45, 44. Así que en este momento podemos hacer un recuento rápido. Los primeros 1.000 metros fueron 2.44, 10. Los segundos 1.000 metros en 2.45.44 para 5.29.54 los 2.000 metros. Siguen al frente los mexicanos, Arturo Barrios al frente, Marcos Barreto en segunda posición, se ha quedado el colombiano Herder Vázquez. Una vuelta más cuando el cronómetro marca 6.02 en este momento, 66.7 segundos la última vuelta, 1.06 la última vuelta. Sigue al frente Arturo Barrios, el marquista mundial de los 10.000 metros, quien está acostumbrado a entrenar a gran altitud. Herder Vázquez tratando de hacer la hombrada y no perder tanto terreno con respecto a los mexicanos, que se están yendo con todo al frente en pos de la victoria y de la medalla de oro en estos 16 Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe. Tenemos al frente Arturo Barrios en segunda posición, Marcos Barreto, los dos mexicanos tratando de hacer el 1-2, Colombia tratando de hacer la medalla de bronce en tercera posición. Veremos en cuánto pueden acercarse a la marca mítica que tiene Juan Máximo Martínez con ese chequeo o prueba de control de 13.57 en México 1968. En este momento están a punto de sacarle una vuelta a algunos competidores que van tratando de ahorrar energía y administrarse, porque la altitud está cobrándoles factura de manera impresionante. Una vuelta más a la prueba. En este momento 7.8, 7.9 pasando en este momento. Última vuelta, 67 segundos. Sigue Arturo Barrios con todo. Veremos si se puede acercar a la marca del 2.46 el siguiente kilómetro. 7.21, 7.22. En este momento Arturo Barrios sigue marcando el ritmo de la competencia. Tercera posición, Herder Vázquez, que se acerca a los otros competidores centroamericanos que están empezando a perder fuelle debido a las difíciles condiciones de la altitud que representa competir en la Ciudad de México a este nivel de altitud, muy cercano a los 2.300 metros sobre nivel medio del mar. Una toma lejana para que vean, la mayor parte de la gente del público está concentrada en la recta que desemboca en la meta de esta pista legendaria que fue sede de los Juegos Olímpicos de México 1968. Ahí vienen los dos mexicanos, al frente Arturo Barrios, segunda posición Marcos Barreto, rebasando rivales en este momento. 8.9, 8.10, al pasar por la meta se cumplirán 7 vueltas y media, lo que son 3.000 metros. Veremos en cuánto pasan los 3.000 metros en este momento. 3.000 metros en 8.17.46, último kilómetro 2.47, última vuelta 67.3 segundos. Van con todo. Trataremos de ver si en estas últimas 5 vueltas se pueden acercar a la mítica marca y bajar los 14 minutos, lo cual sería una proeza hacerlo en el aire enrarecido, vuelvo a decir, de la Ciudad de México. Herder Vázquez sigue perdiendo metros en cada vuelta con respecto a los mexicanos. Los otros corredores, tanto de Surinam como también de Antillas Holandesas, así como de Jamaica, lo que es Mackenzie, Kemper y Premadi, siguen batallando, tratando de completar la distancia. Vámonos con los mexicanos, que en este momento van a cumplir, han cumplido 8 vueltas y van a pasar por la meta, serían 8 vueltas y media. En este momento 9.09, 9.10, marca el cronómetro, sigue Arturo Barrios al frente. Veremos en cuánto pasan la última vuelta. Estamos 30 de noviembre del año 1990, recordando la gesta deportiva histórica de Arturo Barrios, pasando por la meta en este momento.
en 67.2 segundos la última vuelta. Estilo impecable de Arturo Barrios, estudiante en su momento de la Universidad de Texas A&M, allá en Texas, en College Station. Vemos en segunda posición a Marcos Barreto, quien trata de no perder contacto con respecto a Arturo Barrios, quien lleva un fuelle tremendo, un ritmo demoledor considerando las condiciones de altitud aquí en la Ciudad de México. 9.51, 9.52, pasa Herder Vázquez, están acercando a sacarle 200 metros al colombiano. En este momento 9.59, 10 minutos de prueba, veremos si pueden lograr acercarse a la mítica marca de 13.57 de Juan Máximo Martínez, o en su defecto bajar los 14 minutos, lo cual sería algo increíble. Siguen los mexicanos, en este momento se acercan a otro competidor, parece ser que es competidor Anthony Williams, el corredor de Antillas Holandesas. En este momento Marcos Barreto empieza a perder algunos metros, uno o dos metros con respecto a Arturo Barrios. Una vuelta más en este momento, 10.30, 10.31, última vuelta en 67 segundos. Empieza a zanjar una diferencia entre Marcos Barreto y Arturo Barrios. Está yendo Arturo Barrios aproximadamente por unos 4 o 5 metros. Está quedando Marcos Barreto. No puede ante el embate final. Al pasar por la marca de los 200 metros, habrá completado 4.000 metros, 10 vueltas a la pista, rebasando rivales, porque las nuevas generaciones deben de conocer cómo lo hacían los grandes exponentes de fondo de México y de Centroamérica. Para ustedes, su amigo Juan José Martínez, llevándole a ustedes esta reseña histórica. 4.000 metros en 11.04, 2.47 en los últimos 1.000 metros, 2.47.50 los últimos 1.000 metros. Faltan solamente dos vueltas y media al pasar por la meta. Faltarán solamente dos vueltas. Veremos si Arturo Barrios puede bajar la marca de los 14 minutos. En este momento 11.28, 11.29, se está escapando Arturo Barrios, se ha quedado Marcos Barreto. Al pasar por la meta solamente 800 metros, una vuelta más, veremos en cuánto fue. 66.6 segundos, faltando dos vueltas para terminar la prueba. Sigue pasando corredores, Marcos Barreto tratando de no hacer más grande la distancia que le lleva a su coequipero Arturo Barrios Flores. Marcos Barreto también tratando de hacer una excelente marca considerando la altitud de la Ciudad de México. Ellos entrenan en las partes altas aquí de las montañas cercanas a la Ciudad de México y han sido beneficiados por esa hemoglobina adicional producto de los entrenamientos de alta calidad a las alturas aquí en los alrededores de la Ciudad de México. En este momento 12.18, 12.19, está pasando apenas Herder Vázquez por la meta. Viene Arturo Barrios, al pasar por la meta será 4.600 metros, sonará la campana que le indica que solamente falta un giro, falta solamente una vuelta. Viene Arturo Barrios haciendo aquí un acercamiento, video cortesía de Running Video, Luis Pineda Rodríguez, quien es el poseedor de estos videos históricos, junto haciendo mancuerna también con Ernesto Flores. Suena la campana, pasando en 12.46 aproximadamente, última vuelta, 66.9 segundos. Les comentaba que Running Stats México, así como también Luis Pineda Rodríguez y Ernesto Flores, encargados de haber llevado para ustedes la filmación de este video histórico que no existe en ninguna videoteca deportiva aquí en la República Mexicana, cortesía de Luis Pineda Rodríguez y Ernesto Flores en su momento, creadores de Running Video. Para ustedes, su amigo Juan José Martínez, rescatando estos archivos históricos y editándolos para que ustedes tengan una muestra de cómo se competía en aquellos años. Se cumplen exactamente 30 años de esa gesta deportiva histórica. Se acerca Arturo Barrios, parece que va a bajar la mítica barrera de los 14 minutos. 13.32, 13.33, sigue rebasando rivales. Última recta, últimos 100 metros de Arturo Barrios, parece que va a bajar los 14 minutos. 13.42, 13.43, excelente ritmo, va a ser el ganador. Medalla de oro en los centroamericanos, Arturo Barrios llega a la meta. 13.49.89, 2.44.9 los últimos 1000 metros, 64.5 segundos los últimos 400 metros. Medalla de oro para México, Arturo Barrios. Llega Barreto, 14.4 aproximadamente. Medalla de plata, 1.2 para México en estos 16 Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe. Vamos a ver los resultados. Barrios 13.49.89, Barreto 14.42, Herder Vázquez 14.18, Domingo Batista 15.31,
Linton McKenzie 16-03, Amado Kemper 16-32, Vinda Premadi 17-14, el de Surinam. Excelente, gracias por su atención a este video. Como estamos observando aquí la llegada de Herder Vázquez, el colombiano, quien se adjudicaría la medalla de plata con 14-18-48. Gracias por su atención, amigos, y agradeciendo a Running Video por este documento histórico. Se despide de ustedes su amigo Juan José Martínez y Maratón TV. Hasta la próxima.